Gracias por su asistencia. Estoy muy contento de estar aquí. ¿Sí se oye bien? Bueno, normalmente estoy acostumbrado a hablar con mis alumnos y a romper un poquito el hielo, porque pues a lo mejor se han llenado de puro conocimiento muy picudo y demás. Yo no soy tan picudo, o sea, yo más o menos me gusta ser más coloquial y me gusta esta plática es más bien una plática de historia, un poquito de lo que ha pasado en los últimos 30 años en el diseño. Y bueno, pues empezamos, ¿no? Como dice la introducción en mi exposición, me considero afortunado. Me considero afortunado desde que nací, ahí estoy, mi primer caballo de madera, se llamaba el Rosillo. Luego me regañaron porque lo bañé, entonces pues, lo maté al pobre. Y estaba yo, pues de esa edad, ¿no? Entonces, pero bueno, a mí me ha tocado vivir desde el diseño. Estamos hablando del diseño de los 80, soy de la última generación analógica. Y pues sí, recuerdo estas. Todavía tengo ahí en mi oficina, colecciono letras C de los años 80 y a veces lo utilizo pues, para divertirme. Y sí, así están todos ya porque ya se echaron a perder. Entonces, ahí en este rollo de la computadora, llegó aquí a la universidad por los años. Los últimos años de los 80s, principios de los 90s, empezó a llegar una computadora que se llamaba Amiga. Realmente a los chavos que creen que la primera es la Mac, les digo que no. La primera no es la Mac, primero es la Amiga, antes que la. Y aquí no tenían ni disco duro, era puro disquete aquí donde entraban los disquetes. Y nosotros éramos felices aquí. Un grupo de profesores en los cuales por ahí está César Martínez, Cuauhtémoc. Somos de esa generación en que aquí empezamos a explorar lo que era la cuestión de qué es esto de la computadora, ¿no? Después llegó aquí su santidad, la Mac, ¿no? Que inclusive la Mac Classic, la primera, hasta ni le hacíamos caso, estaba tan chiquita y tan fea que, la verdad, estábamos mejor con las amigas. Entonces, esta no nos impresionó nada. La que nos empezó a presionar es esta. Entonces, con esta hicimos grandes trabajos. Ya nos habíamos acabado algunos toners y algunas computadoras, en lo que los arquitectos aquí también daban los santos óleos a estos. No, que estos eran así como que los veía uno y decía, estos, y los pone, no sabía si ponerlos en el reproductor de 33 revoluciones o qué se hacía con ellos. Pero bueno, yo el dibujo lo tuve cerca siempre, desde los 8 años tomé clase y seguramente algo me dejó mi tío. Ah, bueno, por cierto, este lo encontré ayer y está mal, porque de la Classic no sigue esa, está esta. O sea, esa es la siguiente, no esta. O sea, ahí dice que es esa, no es cierto. Entonces, hay como tres, hay una Power PC en medio también. Entonces, para la gente que sabe y estuvimos en esos tiempos, sabe que faltan como tres, ¿no? En esta evolución. Bueno, pues algo heredé de este señor, que es mi tío abuelo, el Chango García Cabral. Mi familia, ocurre algo muy curioso. Yo no me quedé con el García Cabral por culpa de mi papá. Mi papá decidió que él se puso, cuando era joven, se puso García Cabral, pero no legalmente, se ponía Efraín García Cabral. Pero hubo una cuestión familiar difícil de aceptar entre mi familia, precisamente. Y mi papá y mi abuelo dijo, no, nosotros no somos García Cabral. O sea, solamente mi abuelo sí, porque ese sí era García Cabral de origen. Pero sus hijos dijeron, no, hasta aquí. Todos los otros hijos de por parte de los otros hermanos son García Cabral. O sea, yo de repente veo nombres hasta gringos, ¿no? Norman García Cabral. Yo, ¿este güey dónde salió? Entonces,
Bueno, pero nosotros no. Yo soy García y es ese García Cabral. Qué bueno, la verdad, no, casi no lo digo que soy sobrino nieto del Chango. Esta es la primera vez que lo digo públicamente. A veces sí en mis clases sí lo he llegado a mencionar, pero así en una conferencia, pues ni tan públicamente porque no hay tanta gente, pero por lo menos hay alguien que me está escuchando. Yo creo que sí le heredé algo en la cuestión de su trazo. Obviamente es una... no le llego ni a los talones, pero lo considero una gran inspiración. Tiene historias de familia, buenas y malas, de las cuales nadie se salva. Inclusive el otro día, me va a perdonar mi tío abuelo, pero me encanta el Art Deco, el Art Nouveau, y Cabral es una de las personas que se le reconoce como uno de los principales exponentes del Art Deco y el Art Nouveau en México. ¿Por qué? Porque él se fue muy joven, lo mandó Madero a estudiar a París. ¿Y por qué lo mandó Madero? Pues porque le tiraba. Pero mi tío le tiraba porque le pagaban, no porque tuviera esa cuestión política. Si le gustaba pues el dinero, pues como a todos, ¿no? Entonces, si me pagas a mí por tirarte, pues te tiro, no hay bronca. Y el otro día compré un libro de arte y vi unos trazos que eran iguales a los de mi tío. Y decía, bueno, ¿quién fue primero, mi tío o este? Y fue este, no mi tío. Entonces, también por ahí hay algo. Pero era obvio, o sea, en ese tiempo lo que pasa es que piratear ideas nadie se daba cuenta. Ahora todo el mundo se da cuenta por la cuestión de las redes sociales y demás. Yo los detecto así. Aparte, a mí me roban a cada rato mi trabajo. Entonces, me la paso defendiéndome en mi face. Pero bueno, pues es parte de este rollo, ¿no? Bueno, después me interesó mucho, siguiendo un poco la cuestión. A mi padre me dejó una cámara Voigtlander. La foto de la Voigtlander, pues no la tengo, pero... Y luego llegó un tío, Rafael, y me regaló una FM. Esta sí es una FM, la cual la gocé mucho. Ya estaba yo estudiando diseño aquí. Y empecé a hacer maravillas con la foto. Luego ilustré para Playboy. Por cierto, cuando estaba buscando para la presentación, dije, ¿de dónde encuentro mis ilustraciones? Pues no las encontré porque ya son muy viejas. Y yo no tengo tanta... O sea, sí me gusta juntar muchas cosas de mi trabajo, pero las de Playboy muy difícilmente las voy a encontrar. Inclusive me mandaron una felicitación de Playboy Central por mis ilustraciones. Esta es la gringa, pero en el volumen de México de esta portada salía una ilustración, porque me la encontré. Entonces, sí había motivo. Después ya empecé a dar cursos de pincel de aire. ¿Qué cuestión de la técnica? Les decía al principio que voy a hablar más de la cuestión técnica de los 80s y la evolución hasta la época actual. Yo utilizaba el pincel de aire. Entonces, yo daba cursos incluso de pincel de aire. Aquí di cursos. Estos son trabajos en pincel de aire. Me fascinaba. Era como hacer hiperrealismo y yo me clavé. Pincel de aire tengo como 5 o 6. Todavía los uso de repente. Inclusive en la exposición hay detalles en pincel de aire. Porque para mí es una de las herramientas que más soltura me dio. El utilizar pincel de aire me soltó la mano, increíblemente. Y para la computadora. Yo tenía un callo de pincel de aire que me salió por aquí, que era solamente por usar pincel de aire. Al momento de usar yo me apoyaba. Y entonces, pues me salió otro callo del ratón por acá. Y el movimiento que hago con el ratón es muy similar al que hago con el pincel de aire. Esta es una cuestión así que curiosa. Pero bueno. Después, seguimos y aquí ya empieza la era digital.
Este es el primer cartel digital analógico hecho en México. Este trabajo no existía el Photoshop. Apenas en las primeras computadoras Mac había lo que se llamaba un programa que se llamaba Pixel Paint. El Pixel Paint era pues como un paintbrush de ahora que viene gratis, ¿no? En ese tiempo era Pixel Paint y nosotros fascinados haciendo clic-clic. Si notan, todos estos clics aquí están. O sea, la imagen en total pesaba en ese tiempo, pues creo que 300K, o sea, cabía en un disquete. Esto de aquí abajo es un logo realizado en pincel de aire, o sea, es un cartel híbrido. En realidad esta es la segunda versión, porque la primera versión tiene estos dibujitos aquí. Y ya no lo tengo enmarcado nada más. ¿Por qué sé que es el primer cartel digital en México? Lo supe hasta como 10 años después, ¿eh? No, no crean que en ese momento, ya llegó el primero, no sabía. Había una primer casa que se llamaba X, estaba en Leibnitz, ahí en Anzures, una casa que salió para hacer negativos digitales, fue la primera, unas personas judías, de apellido Eskenazi. Y todos fascinados los diseñadores porque mira que hacen tipografía y hacen negativos y hacen positivos y bueno, ¿no? A explorar el nuevo mundo. Llego y yo hice esta ilustración a mano, clic por clic, o sea, no había más que hacer. Inclusive hice una escenografía en esos tiempos, pero esa es otra historia. Bueno, el caso es que este es el primer que la llevé y sacaron unos positivos para hacer un contacto, lo que llamamos un chroma line o un color key. Me encantó, yo les dije, bueno, ya que está hecha, ahora hagan la grandota. La quiero de ese tamaño. No supieron hacerlo. O sea, nunca, y es que tenían las máquinas, pero no sabían usarlas. Siempre, clásico. Los mexicanos, yo no sé por qué, nos dan las máquinas nuevas, agarramos el manual y tiramos el manual y nunca lo leemos. Queremos estrenar la máquina luego, luego. Yo les digo a mis alumnos, ¿saben usar fotografía en RAW? Se quedan, no. ¿Saben lo que es un programa para la cámara que compraron? No. Pues entonces, ¿qué compraron? No, pues la cámara. Y todas las bajan de la cámara. Y, pero nunca usan el programa de la cámara. Y digo, pues yo no sé qué compraron entonces. Pues el chiste es el tener la cámara y el programa, ¿no? Para eso es. Bueno. El caso es que no pudieron hacerlo grandote. Entonces hicimos una serie de mecanismos fotomecánicos de la época y salió el primer cartel. Después, a los 10 años, me entero que el señor Eskenazi decía, yo hice el primer cartel en México. Decía, ¿y cuál es el primer cartel en México? Este. ¡Ah! Y tú lo hiciste, ¿no? Pues no, el que lo hizo fui yo. Yo hice el primer cartel digital en México. Pero les digo, me di cuenta hasta después. La diferencia entre este, que es el primero, y este, son 250 megas. O sea, este costaba 300K y este pesó 250 megas. Lo cual quiere decir que en 7 años el crecimiento fue exponencial. O sea, ahí es donde es la explosión de las computadoras. Es en ese momento aprender en la Mac y ya llegó la nueva. Era una batalla campal, o sea, era una cosa de veras enfermiza. Ya no es como ahora. Los chavos de ahora, de verdad, están en verano. En esa época fue una batalla campal. Sufríamos. Yo sufrí para comprar mi primera Mac, me costó 25,000 pesos. Y en ese tiempo era así como, híjole, o sea, te vas a morir, no vas a dejar de comer un año. Entonces, pero bueno, la verdad la gocé. Y estos son los primeros. Este logo fue muy, digamos, pues fue famosito. Me daba gusto cuando llegué a Acapulco que todo el mundo lo traía, las camisetas, todo, obviamente piratas, ¿no? Y yo decía, mira, hasta me caen bien porque pues Acapulco ya lo adoptó, ¿no?
mi logo. Entonces, todo mundo traía mi logo en las camisetas. En todos lados se veía. Yo feliz, sí, no gané nada, pero bueno, todo el mundo lo trae. Entonces, fue mi primer gran logo estrella, digámoslo así. Y cada año cambiaba. Si en el 98 fue así y en el 91 fue así, pues, cada año cambió. Y feliz porque este es un proyecto que ya no existe. El señor Velasco, Raúl Velasco, que paz descanse, pues fue el que manejaba este tipo de proyectos. Y la verdad, todo el mundo odiaba al señor Velasco, pero ahora todo el mundo lo extraña. No sé por qué. Este fue mi primer cartel grande de otro invento importante, el Festival Loti. Este es otro cartel híbrido. ¿Por qué híbrido? Porque apenas empezaba la cuestión digital. La tipografía la mandé parar. Este es antes que el otro cartel, ¿eh? Pasa que me desvié un poco de tiempo, pero este es un año antes. Más o menos. Y no es por ahí. Es que es diciembre de 91 y el festival fue en mayo de 91. Toda la parte de atrás está hecha en pincel de aire. Y puse una nota curiosa. Lo que pasa es que aquí no se aprecia muy bien, pero atrás tiene una canción, está escrita en la tinta, la escribí a mano, que es el son de la negra. Y dije, pues nadie se va a dar cuenta. Pues no, sí hubo quien se dio cuenta. Los mismos muchachos del festival, que va mucho músico, la veían, ay, la negra, mira. Entonces, pues sí, cumplió un poco su objetivo, que era Después, por obra y gracia también del destino, me presenta a Tequila Don Julio, los dueños de ese momento, la familia pues rica, que tenían harta lana y se les ocurrió comprar un tequila. El Tequila Don Julio, lo que pasa es que en ese momento se repartía entre amigos, y a mí me tocó generar la marca, o sea, hacer ya la marca, de hacer las etiquetas, hacer la caja, y durante pues, más de 10 años hice todo lo que tendría que ver con Don Julio, desde los empaques. Este es un empaque que diseñé, me encanta este empaque. Lo que pasa es que aquí la bronca era cómo hacerlo. Sufrimos mucho para que los artesanos lo hicieran, porque se enroscaba la... Después, cajas. Estas fueron las últimas cajas con mi diseño. Después ya lo compraron los ingleses, franceses y demás. Y como a veces ven a los diseñadores mexicanos como si no pudiéramos, no sé por qué. Entonces pasaron el diseño a gente de Nueva York. Ya ni les digo cuánto cobraron ellos comparado con lo que cobré yo. Pero bueno. Hicimos algo padre. Yo, la verdad, esta época... Me encanta en la cuestión de mi trabajo profesional porque me dediqué mucho a la producción. Yo lo que es la ilustración y demás la olvidé un poco. Pues me dediqué ahora sí que tenía que sacar para la papa y me dediqué más a la producción. Siempre les digo a mis alumnos, el diseño en México no está en el valor del diseño, está en la producción del diseño. Entonces, siempre mi mayor consejo para los que empiezan, para los que hacen, es traten de producir, porque ahí está el dinero. El diseño, desafortunadamente, en México no es bien pagado. Es bien pagado para la gente que ya está bien colocada o está en distintos lugares de buena reputación o tienes que ser muy bueno. Pero para destacar y llegar a esos lugares, pues es un camino muy largo, muy difícil. Entonces, cuesta trabajo. Esto es parte de mi vida en esta compañía y pues para mí fue un desarrollo muy grande. Todavía hago algunas cosas con Tequila Don Julio, ya muy poco. Ya casi por la misma relación de que hacen muchos diseños en Estados Unidos o en otros países, pues... He disminuido mi trabajo, pero le sigo arreglando algunas etiquetas, pero para mí fue gran aprendizaje. Bueno, vivo influenciado. ¿De dónde viene esto del baile? Porque un poco el título de la exposición y esto es de charros, bailes y musas. Bueno.
Los charros vienen de mis padres. No porque hayan sido charros, sino porque me enseñaron el canto, la música y el baile de nuestra tierra. Gracias a ellos me convertí en un enamorado de las tradiciones. A partir de principios de este siglo me invitan a participar la imagen de la Asociación Nacional de Charros, de la cual orgullosamente pertenezco. Bueno, estas son algunas fotos de mis papás. Y entonces de ahí me vienen los charros. Y no porque sea charro, yo más bien me considero, por ahí puse en mi introducción, yo no soy charro practicante, soy más bien charro de banqueta y de banqueta. Y sí, porque a veces en el argot de la charrería, si tu caballo se sabe quedar en la cantina parado, pues ya, bienvenido, ya lo hiciste, es un gran caballo. Si no se queda así, no sirve para nada tu caballo. O sea, tiene que estar y pararse y aguantarse de que tú echaste en tus copas, ¿no? Bueno, entonces por eso soy de banqueta, ¿eh? Y de banquete, pues por las comidas que seguido se hacen. Bueno, entonces, yo de la charrería, más que les digo, ser charro, es ahora sí que me gusta mucho la cuestión visual. Lo que emana de la charrería en cuestión visual es para mí es lo que me ha dejado, pues no impresionado, pero sí. Aquí está un poco pasado de amarillo el monitor. Digo, espero que lo entiendan, no lo calibramos, pero no es tan amarillo, ¿eh? Bueno, pero lo que más me impresiona, lo que más me motiva en este medio son mis hijas. Mis hijas, porque son extraordinarias jinetes. Aquí está mi hija con su yegua. Y eso me ha motivado a la fotografía. ¿Sí? Hice afortunadamente el estar en la escaramuza, seguirlas, aplaudirlas, estar encima de ellas, subirles la silla, arreglarles el caballo, pasearlas. Todo eso me motivó a seguir y a seguir tomando fotografía. Yo creo que la mujer en el caballo, emana seguridad, belleza, valor. Es algo, la mujer a caballo es algo de veras para mí muy impresionante. Yo la sigo viendo y me siguen impresionando más cada día. Bueno, entonces después realicé un libro que es de abanicos y crinolinas y esta se hizo una exposición en Estados Unidos en San Antonio, Texas. Yo el libro lo hice más que nada por un pretexto para estar en la exposición, porque dije, oye, te están invitando a hacer una exposición en San Antonio, pues de menos hay que hacer algo que compruebe, ¿no? Que diga, híjole. Me llevé una gran sorpresa, porque aunque por ahí decían en la conferencia anterior de lo que es el malinchismo. Perdón que me tome un trago de coca, pero es que dejé de fumar y entonces ahora mi vicio es la coca. Después les aviso cuando dejé el vicio de la coca. Entonces, bueno, lo bueno es que no tengo otros, o sea, nada más me quedé en este vicio. Bueno, entonces les decía, ahora no solamente... en Estados Unidos me impresionaron porque llevé unos libros y se los comían, o sea, se venden padrísimos, o sea, todos los que llevé se los vendieron. Y aquí, olvídalo. O sea, yo invertí, porque esto no es de gratis, o sea, yo invertí dinero para hacer los libros. Y si me dicen, bueno, ¿qué pasó con el libro? Pues hice 1,000 libros el año pasado. Pues he vendido 500, lo cual quiere decir que no he recuperado la inversión. Si la recuperaré o no, tengo mis dudas, la verdad. Yo creo que ya no. Entonces, pero lo que pasa es que el pueblo mexicano, somos muy curiosos. No nos gusta comprarnos a nosotros mismos. Y vas a Estados Unidos y les encanta, pero también a los mexicanos de allá. Yo no hablo nada más de los americanos, sino los mexicanos de allá les encanta. Les encanta mi trabajo, les encanta, entonces compran las fotos, compran, y llegas aquí y nadie te compra nada.
Yo, no, la verdad, no sé a qué atribuirlo. Me imagino que es una cuestión de una identidad medio extraña, porque sí somos muy buenos patriotas y patrioteros, pero la realidad es que no estamos dispuestos tanto a invertir en lo nuestro. Bueno, espero que no se ofendan, pero creo que es la realidad. Por ejemplo, en el ámbito de los charros, yo me decían, bueno, tú exalzas mucho la charrería y no sé qué. Sí, pero es que yo no lo hago para ellos. O sea, esto no es para que se vean ellos. Esto es para que la vea otra gente. Para que lo vean ustedes, para que vean que esto existe. Yo hago tu fotografía del ballet. Les digo a mis alumnos, ¿ya fueron a ver el Ballet Folclórico de México? No. No lo conocen. No van. Y un día me atrevo hasta a invitarlos. Gratis. Porque tengo la fortuna de poder conseguir boletos gratis. De un lugar donde cuesta 800 pesos el lugar. Y salen maravillados. Digo, bueno, ya lo conseguí. Por lo menos conseguí que 20... He llevado hasta 20 de un golpe. Salgan maravillados de estar en el ballet. Pero bueno, regresando un poquito a esto, mi trabajo no solamente ya ahora no abarca solamente la cuestión de escaramuza, sino también mi hija decidió saltar. Y también estoy en este rollo de tomar fotografía a los caballos. Regresando un poco a lo del baile, pues hijo de bailarines. Ahora sí que de ver a mis padres bailar el veracruzano, algo tiene que ver con el baile. Pues sí, el pasar al Ballet Folclórico de México era un paso muy chiquito. Por las relaciones, sí, que el baile, que los charros y no sé qué. Sí, a mí el Ballet Folclórico de México es chistoso. Viene de los charros. O sea, gracias a que en la charrería el director del Ballet Folclórico de México es charro también, me invitó a participar. Y entonces empecé a realizar imágenes para el Ballet Folclórico de México. La cual cada vez que, por ahí lo digo en la introducción de la exposición, cada vez que les tomo fotografías me vuelven a encantar. O sea, siempre es algo maravilloso. Y actualmente, ahorita el ballet, si tiene la oportunidad de ir, está espectacular, es otra cosa. Está el centenario de su fundadora, está haciendo cosas realmente increíbles. Bueno, entonces estos son algunos de los trabajos y esta es la imagen actual. Esta salió ayer, salió en una plana completa en el Reforma, en la parte de atrás. A veces, el director le gusta mucho sacar anuncios, porque pues, el Ballet Folclórico de México es un parteaguas en la cuestión cultural. Está considerado uno de los ballets más importantes del mundo. Y siempre llena. Tú vas al palacio y funciona el ballet y está lleno. Muchos extranjeros vienen a verlo. Pero me decía el otro día el director, mira, Emilio, está pasando una cosa curiosa. Está yendo mucho público mexicano. Y dije, bueno, qué padre. Estamos logrando algo. Estamos logrando de que no sé si dice un día se hace porque es un hombre que no acepta tanto alabarte ni darte las gracias, es muy reservado. Solamente una vez lo escuché decir, gracias a tu imagen el ballet ha subido, una vez, no sé si había tomado o no, pero solamente una vez lo dijo. Ya dije, ah, gracias, hasta que te das cuenta. Pero bueno. Y entonces esta imagen a mí me gusta mucho porque se presenta el 17 la Compañía Nacional de Danza, la Orquesta Sinfónica Nacional y el Ballet Folclórico de México por primera vez juntos. Y yo creo que va a ser un espectáculo pues maravilloso, porque ver a esas tres compañías, las más importantes del país, en un solo espectáculo, pues la verdad, no siempre se ve. Y entonces decidí hacer esta imagen. Ya había hecho una anterior que le había gustado e inclusive salió en prensa. Pero a la mera hora me hizo cambiarla y cambié todo
por esta imagen. Este tiene muy bonitos detalles. Todo lo que es la cuestión de trabajo manual, muchos me dicen, es que cuando empezaba esto el rollo de la computadora, yo les decía, es que yo lo hago a mano. Me decían, pues ¿cómo a mano si está la computadora? Yo, pues sí, o sea, para eso está el ratón, a ratón alzado, o sea, aquí muevo y pinto y hago y empujo y demás. Y me dicen otros, ¿cómo no utilizabas paleta? Realmente la paleta la utilizo no tanto, o sea, es poco. Me acabo de comprar un juguete nuevo, por cierto, que es el monitor con dedito y ya puedo trabajar sobre el monitor y me encanta, ¿no? Pues ahora ya es otro rollo. Todavía tengo que acostumbrarme a él. Pero esto está hecho ahora casi a la antigua, a manita, recortes a mano, etcétera, etcétera. Y lo que es más interesante es que mi trabajo se ha convertido en que todo el proceso tengo que hacerlo, o sea, me gusta que esté involucrado mi mano. ¿A qué me refiero a eso? A que la fotografía tiene que ser mía. O sea, la fotografía de los bailarines, este caso la orquesta no, porque me la tenían que dar para la publicidad. O sea, este es entre obra gráfica y publicidad. Me gusta involucrarlo completamente. O sea, yo selecciono mis fotografías, tomo las fotos, yo las selecciono, yo las presento. O sea, yo no le presento al director algo que no me guste de entrada. O sea, no lo hago así. Tengo que presentar 3-4 opciones normalmente, pero siempre ya voy encaminado. O sea, como que sí es lo que me gusta, pero no te va a quedar de otra más que decirme que sí. Sí, o sea, no tienes opciones, ¿no? Es un poquito un juego entre yo te presento y, o a veces yo me hago güey, ¿sí? Porque me dice, a veces juego de que lo que le voy a presentar no me convence tanto a mí, primero, y guardo mi arma mayor, ¿sí? O sea, tengo un bocetito aquí, pues ahí te va este, a ver qué dice, ¿no? No, que mueve, pero ya tengo listo el otro, o sea, es un juego. Yo ya sé que el primero no te va a convencer, entonces intencionalmente lo modifico para que me digas que no. Sí, pero tengo delante el siguiente que está mejor elaborado, que tiene mejor trabajo. Bueno, déjame ver. Pues ahora sí que la cuestión de las musas. Decía, bueno, ¿y qué onda con las musas? Bueno, las musas, aparte de las bailarinas, mis hijas, amigas, esta es parte de la inspiración en el arte. Ya esta es una parte que más la utilizo para trabajar, ahora sí que lo que más me gusta hacer. En el caso de la charrería y en el caso del ballet, pues sí, me pagan por ello, en muchos de los casos, pero en otras ocasiones lo hago por puro gusto. Este es el tipo de imagen que la utilizo para carteles, la utilizo para cuadros. A veces hago el proceso es que primero es la imagen digital y después se convierte a cuadro. El momento en que se convierte a cuadro, al tener trazos de óleo, de acrílico, ya en el final lo hace obra única. En el caso de la exposición, al final hay varios cuadros, esos son únicos, ya no puedo volverlos a repetir porque tienen detalles a mano y tienen detalles en la impresión que son únicos y no puedo volver a hacerlos. En todos los casos de mi obra gráfica, cuando interviene la foto, todas las fotografías son de un servidor. Es más, no puede haber de otra gente, porque si no, se quema la obra. Carece el valor, baja el valor de... Voy a pasar un pequeño video que resume otras cosas.
entonces.